más los castillos, los dulces, chocolate. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a Crypto Quarantine, hoy día 24 de junio de 1992, del 2021. El 24 de julio del 2021, este es su servidor Sebastián Loaiza, y como les había ofrecido, disculpen, estoy un poquito con la garganta aún mala, hablar un poquito sobre el tema de los non-fungible tokens, ¿verdad? Los tokens no fungibles, los NFTs, que es lo que Majo me había pedido Mauricio Rivera en la entrega pasada, y quería dejarles saber qué son, qué, a dónde nos llevan y por qué son importantes para este espacio. Entonces vamos a revisar un poquito lo que son la definición de un token no fungible. Si lo vemos en Wikipedia, podemos ver que es un tipo especial de token criptográfico que representa algún único. Los tokens no fungibles no son, por tanto, mutuamente intercambiables, en contraste con las criptomonedas como el Bitcoin y muchos tokens de red o de utilidad que son fungibles por naturaleza. Y las cuatro principales características de los NFTs que son únicos, indivisibles, transferibles y con capacidad de probar su escasez. Muy importante esto. Entonces, para entender un poquito esto, ¿qué es el token no fungible, el NFT, y cómo se relaciona con las criptomonedas? Pues como habíamos aprendido sobre lo que es el Bitcoin, qué es lo que trae al espacio, a la humanidad, qué nos da el Bitcoin a la humanidad, y es escasez. Escasez, ¿verdad? Porque decimos que tenemos 21 millones de Bitcoins, nada más, que existirán o que se crearán en el mundo. Nunca más, definitivamente menos, así que puede haber escasez, así como los que ya se han perdido en el espacio o los que se han enviado a billeteras equivocadas y también se hayan perdido, o las personas que hayan perdido sus claves, su acceso y todo esto. Entonces se crea el concepto de escasez completa y verdadera, por fin, y de manera digital. Y lo que hace el paso adelante, vamos a entender un poquito lo que es fungible, ¿verdad? Estamos hablando de tokens no fungibles y qué es. O sea, tokens no fungibles, pensámoslo como fungible, como reemplazable, ¿verdad? Entonces, no fungible significa que no puede ser reemplazado. Ahora bien, vamos a dar un ejemplo que había visto en un video súper interesante de un youtuber en inglés que lo ponía de ejemplo sobre su jacket que él había utilizado, que había comprado en una compañía común en cualquier tienda, pero de esa tienda, supongamos, por ejemplo, la tienda Ruskin, yo que sé, que vende ropa, y esa tienda vende 5,000 de los mismos jackets. Él compra uno de esos y durante los próximos 5 años de su vida él lo utiliza para hacer los viajes para todas partes, es su favorito, y una vez que él, o sea, puedes comprar muchos de esos, de ese mismo jacket, pero ese jacket en ese momento tiene otro valor para él. En ese momento tiene un valor porque lo ha acompañado a los viajes más especiales, momentos importantes de su vida. Así que ese preciso jacket, ese único abrigo que él tiene, que se lo compró, a pesar de que ha sido repetido, fue comprado, ya no es el mismo que los demás, porque tiene un valor especial para él, ¿verdad? Lo ha usado, no tiene la misma trayectoria que los demás. Entonces, más o menos eso es como un ejemplo para ponerlo en la vida real, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que es un non-fungible token? Es una moneda que se crea una cosa física que se lo digitaliza y que se lo puede verificar, ¿verdad? Entonces, para eso hablemos un poquito del concepto de... ¿Vamos bien, Andrés? Con el concepto de token, ¿verdad? Porque es un token. ¿Cómo se realizan las transacciones? Volvemos a lo mismo, es la misma el mismo proceso, ¿verdad? Un token, ya sea, supongamos los bancos, tú vienes a una tienda, compras con una tarjeta, la tarjeta la introduces, o hoy en día solamente la tienes que acercar a la máquina, ¿verdad? Esa tarjeta manda la información al banco, el banco revisa tu cuenta dice que tienes suficiente dinero para pagar eso y la transacción se realiza. Con el cripto es exactamente lo mismo, pero en vez de que vaya al banco y se utilicen los servicios bancarios donde ellos está centralizado y ellos pueden tomar cualquier decisión, se lo envía a una
a un libro de cuentas público, ¿verdad? Un libro de cuentas donde en vez de ser una sola persona que confirma la transacción, se lo envía al blockchain, ¿verdad? A la cadena de bloques, y toda la cadena de bloques, todos van a decir, sí, sí, él tiene ese dinero, él tiene ese Bitcoin, esa moneda o ese token, y se regresa esa información y pues se aprueba la transacción. Entonces, así vamos con los conceptos de los videos anteriores hablando de centralización y descentralización. Y pues, ¿cómo relacionamos entonces el NFT con el blockchain? Y que es la escasez, pero ahora va a ser verificable. ¿Cómo está verificada? Pues la cadena de bloques verifica que yo, Sebastián Loaiza, envío un BTC, un Bitcoin, a mi amigo Andrés, porque Andrés me está enviando a mí un token o una obra de arte digital o una música digital, que ya vamos a hablar un poquito sobre qué nomás puede ser digitalizado o hecho un NFT. Y ellos, en vez de ser un banco, en la cadena de bloques confirma que esa transacción se ha hecho. Aparte de que se confirma de que la transacción se ha hecho, queda grabada para el resto de la vida sobre quién tiene, quién tiene posesión de ese activo, de ese NFT. Entonces se tiene la escasez digital y se verifica quién lo tiene, y como es abierto, entonces es al público, siempre van a haber esos cambios, como veíamos en la época de creo que era en la Polinesia, cuando se usaban las piedras y había una piedra gigante, y cuando se cambiaba de dueño se tallaba en la piedra quién era el nuevo dueño y se borraba el dueño del anterior. Es de la misma manera, pero pues en la época de hoy, que es digitalizado, utilizando el internet y utilizando la cadena de bloques, que es la tecnología nueva, es descentralizada, mucho más importante, ya que no tiene manipulación de un solo personaje, un solo actor en el espacio. Así que espero que hayamos un poquito tocado el tema. Es un video súper rápido para hacer una introducción sobre el NFT. ¿A dónde nos lleva esto? Entonces, vemos que esto, que los NFTs pueden ser hechos entonces como fotografías, pueden ser hechos como música, pueden ser hechos en libros, también arte, como por ejemplo las estampitas de la NBA, que hoy en día se venden a muy alto precio, que ha logrado tokenizar ciertos videos pequeños o cortos de video y se los vende. Hace poco se compró por $205,000. Un estadounidense compró el video del salto más más memorable de LeBron James, de los Lakers, y él compró ese clip hecho en un NFT, y eso, y al él recibirlo, lo verifica, lo tiene él. ¿Que lo puedes reproducir? Claro, puedes decir, bueno, pero ¿para qué pagar $200,000 si es que yo lo puedo bajar del internet, el video, y guardármelo? Bueno, eso te certifica que el NBA tiene la verificación de quién, de dónde provino, que es real y que tú eres el único dueño. Ahora, muchas personas me dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con todo esto, con información? ¿Qué es lo que está pasando? Gracias, Andrés, por eso. Bueno, te voy a decir más o menos cómo, qué es lo que es el arte, ¿verdad? El arte, ¿y qué da el valor al arte? Porque al final de cuentas, lo que estamos tratando de hacer aquí es validar y valorar las cosas, ¿verdad? Hablamos de criptos, hablamos de dinero, hablamos de finanzas, hablamos en este momento de tokenización, y es para esto, para hablar del tipo de valoración que se le da. ¿Y quién le da valor a las cosas? En el arte, un grupo de gente se une y dice, bueno, esto vale tanto por tales atributos que tiene la obra, y pues ese grupo de gente decide qué valor tiene. En este espacio, de manera digital, se hace de la misma manera. Hay un consenso general que decide qué valor tiene el arte digital, y todo está pues guardado en ese libro de cuentas público, donde nadie puede esconder de quién es. Entonces va a ser fácil saber quién tiene la propiedad intelectual de del arte que se cree en ese momento. ¿Por qué es importante todo esto? Porque se van a ayudar en procesos legales de decidir quién creó el arte, quién no la creó, quién es el verdadero dueño después de haberlo comprado, y todo eso se realiza mediante contratos inteligentes. Estos NFTs hoy en día, la gran mayoría,
son creados en la plataforma de Ethereum, que habíamos revisado antes que es Ethereum, es un contrato inteligente y eso es lo que es. Entonces unimos el arte con el contrato inteligente, con el internet, y pues tenemos esta escasez de digital verificable que son los NFTs. Y pues estamos dentro del comienzo, este es el principio de todo esto. Estas nuevas tecnologías, lo que nos hacen hacer, lo que nos empujan, nos hacen pensar diferente, nos hacen validar las cosas de otra manera. Estamos evolucionando como siempre los seres humanos evolucionamos y pues sí, esta tecnología va a ayudarnos a muchas cosas. Creo que estoy hablando ya un poquito de cosas, estoy rambling de aquí para allá. No quería hacer una entrega muy larga. Andrés, si tienes algún comentario, alguna pregunta. No, este es un troll, mentira, un gran amigo, mi primo. De verdad que van a decir, la verdad es que un Bitcoin no es un non-fungible token, así que no estamos comparando una manzana con otra manzana, estamos comparando una manzana con un ladrillo. Tienen dos funciones completamente diferentes, tienen dos servicios completamente diferentes, así que que vaya a desaparecer, creo que sí, creo que en el Bitcoin en algún momento van a desaparecer, no creo que la verdad sea por los NFTs, pero creo que simplemente como el dólar va a desaparecer, el dólar físico va a desaparecer en algún momento de aquí en unos 1500 años o quizás menos, en unos 150 años, encontremos una tecnología nueva que nos lleve hacia allá, que nos haga cambiar cómo mover el dinero de manera más rápida, utilizando pues ahora las computadoras cuánticas y todo esto. Y sí, eso, si eso responde a la pregunta, espero que te ayude. No tiene nada que ver que el NFT con la otra cosa. Y me dice, habla de los NFTs que aparecieron en Binance. Bueno, ahí aparecen monedas siempre. Y Binance no solamente, como lo había dicho en la entrega anterior, es una plataforma para hacer trading. Es también un contrato inteligente y también es un activo como un token, ¿verdad? Un stock. Entonces, creo yo que es el futuro. Ahí van a haber muchas monedas que van a aparecer. Hoy en día tú puedes crear una moneda y hacerla aparecer en Binance. Hoy en día puedo yo crear sin tener mucha experiencia, solamente copiando y pegando los códigos en ciertas plataformas, como por ejemplo Iván Ontec, es un youtuber muy famoso que tiene una academia en que te enseña cómo hacer este tipo de cosas y programaciones, especialmente para las personas interesadas en el espacio de la informática. Eso es buenísimo. Así que van a aparecer. No, yo lo que recomiendo es que siempre tengan mucho cuidado con todas estas monedas que te aparecen en tus billeteras. Recuerda que si tienes una billetera pública, te pueden enviar archivos defectuosos con virus. Así que muchas veces es mejor averiguar qué es, hacer un poquito de investigación, y si no lo es mejor no tocarlos, quizás hasta borrarlos de tu billetera. A veces son airdrops. ¿Qué son airdrops? Que te dan monedas gratis por el uso de ciertas monedas, por mantener, y a veces no lo sabes, así que es importante que lo averigües para que tampoco vayas y borres y las pierdas y de pronto resulta que era la monedita que pasó de 0.0001 centavo a costar un dólar y con 100 dólares pudiste ser tener unos 100 mil dólares, un millón de dólares ahí. Espero que eso haya respondido un poco las preguntas sobre los NFTs. Vamos a adentrar en clases más posteriores, en otros videos ya un poquito más, llenos más de contenido y más información. Lo que estoy haciendo en este momento, ya que el canal se estructure, pues es realmente pasar la información de una manera más clara para que todos lo entendamos, pero por ahora vamos educándonos, vamos entendiendo qué es, poniendo dentro de nuestro vocabulario este tipo de palabras y que son muy importantes para ver qué es lo que está pasando. Así que no dejen de aprender, no dejen de ver qué es, busquen un plan. Nuevamente, dentro del espacio de las criptomonedas, les quería dejar saber que
que esto no va para ningún lado. Hoy no voy a hacer un análisis de Bitcoin, hoy no voy a hacer análisis del precio. Les puedo dejar saber que pueden ir. Les dejamos el link de plataformas de Rarible, pues de Rarible, OpenSea. Mira, por ejemplo, podemos, les voy a enseñar les estoy compartiendo en este momento la pantalla de Rarible.com. Aquí, como pueden ver, esta es mi portafolio, perdón, mi profile, ¿cómo es? Mi perfil. Este es mi perfil, Sebastián Bit Ananas. Bit por Bitcoin y Ananas por, son piñas en portugués. Yo soy de Piñas, así que un saludo para toda la gente de Piñas, la provincia del Oro, el Ecuador. Y aquí tenemos, por ejemplo, arte virtual, que sea que he comprado, que me lo han enviado o que he creado. Esto los he comprado, esto es parte de un NFT. Esto es una foto que quise intentar subirla, la tengo en el Instagram y no creo que la estoy vendiendo, pero este es mi NFT. Viene con una foto y viene con un cerebro que se desintegra. Nada, estaba intentando porque, por ejemplo, te doy una idea para dejarte con esto. Esta página tiene una moneda que se llama RARI, R-A-R-I. Y la única manera de obtener esta moneda es si es que eres parte de la comunidad, no puedes ir a comprarla, no, y la única manera de minarla es registrándote, vendiendo en la comunidad, comprando en la comunidad, enlistando en la comunidad, creando en la comunidad, porque aquí puedes venir a crear tus tokens, ¿verdad? ¿Te parece si podemos aquí? ¿Se ve aquí para crear? Mira, aquí puedes crear y puedes crear tu coleccionable. Vienes a crear uno, mira esto, escoges uno de estos y vamos a crear nuestro primer fungible token. Vamos a ver si este resulta, a ver si es que a alguien le interesa. Vamos a crear el Sebastián siendo atacado por Bitcoin, apuñalado en la espalda por Bitcoin. Vamos a crear un precio, ojalá que, creo que sí tengo suficiente balance. Vamos a poner un precio de 0.01 Ethereum, $20 más o menos. Con una comisión y servicio. Muy bien. En este momento no, vamos a crearlo como una token Rarible. Vamos a ponerle un título. ¿Cómo le vamos a poner de título, Andrés? ¿Qué te parece? No, MID. Miedo, incertidumbre, M-I-D. M-I-D. Miedo, incertidumbre y desesperanza. No, ¿cómo es? Desesperación. Miedo, incertidumbre y desesperación. Logo de... ¿Qué programa fue ese? Episodio 7, yo qué sé. Pongámoslo así. Episodio 7. ¿Verdad? Episodio 7. Y nosotros queremos ganar el 10% de cada vez que esta moneda se transfiera o se venda a cualquier otra persona, a cualquier otro dueño, para el resto de la vida. Porque estas transacciones van a ser hechas para siempre. Y como es un contrato inteligente, la energía, esto va, a ver, vamos a explicar rapidito. Cuando conectamos estas formas virtuales, ¿cómo las hacemos de manera virtual a la parte física? Y lo hacemos con computadoras. Los computadores están haciendo microcálculos. Los microcálculos necesitan energía. La energía es lo que estamos tratando de bajar el consumo de energía de carbono, ¿verdad? Así que podríamos decir que si podemos mantener esta energía y hacerla renovable y mantener estos microcálculos, siempre que hayan transacciones, mi contrato inteligente de esto, que voy a ganar el 10% cada vez que se venda, a cualquier precio que se venda esto, en este caso 0.01 Ethereum, vamos a crear también 0.01 Ethereum. Vamos a crear solamente una de estas, okay, deberíamos crear varias, ¿no? ¿Te parece? Yo creo que sí. Va a ejecutarse ese contrato para el resto de la vida, no importa si sigo vivo o muerto o no, eso sí, seguirá ejecutando para siempre. Entonces las generaciones, mis generaciones podrán acceder a ese, o las personas que reciban este mi cuenta o mi billetera, o acceso a mi billetera, podrán acceder a ese, pues a ese pago, ¿verdad? Vamos a crear esto, vamos a crearlo, ¿será que creemos solamente uno? Upload file,
Manage Collectible Type. Creo que ya lo habíamos escogido. Creemos uno solamente para hacer la creación súper rápida. Crear MD, Writable, Royalties, Show Advanced Settings. Para ver, no necesitamos. Y creamos en este momento nuestro NFT. Me va a pedir, si no me equivoco, que firme en mi billetera virtual. Les enseñaré. En este momento me acaba de aparecer la transacción y me pide que, no sé si puedes ver en la pantalla, pues un ratito, rapidito, puedes ver, me ayudas subiéndolo. Sí, puedes ver en la pantalla, exacto, que confirme la transacción. Está un poquito complicado. No. No. Ok. Perfecto. Bueno, aquí me pide que confirme la transacción. Yo la voy a confirmar. Me está cobrando $13 o 0.0069 de Bitcoin. Una vez que se confirma la transacción, volvemos a la, Andrés, a la imagen, por favor. Perfecto. Una vez que ha sido aprobada la transacción, podemos continuarlo, ¿verdad? La cadena de bloques ha aprobado mi transacción y vamos a poner un precio en este momento. Me pide nuevamente que firme. Estamos confirmando en el teléfono. Firmamos. Y en este momento estamos creando. Algo está pasando. Muy bien. Ah, ya. Está listo. Perfecto. Hemos creado un nuevo NFT. Debería de aparecer refresh. Y tenemos acá, Sebastián, un NFT. Y al quien quiera, pues, tener acceso a este NFT. Hoy en día puede tener acceso, venir a poner una... ¿Cómo se dice? Hacer un... No es subasta, pero sí... A decirme cuánto le gustaría darme, por una oferta, hacerme una oferta, ¿verdad? Y aquí me van a hacer una oferta. Y aquí es donde puedes creer. Una vez que todo, que hayamos hecho esto, ¿verdad? Tenemos nuestros varios NFTs, arte virtual, lo puede hacer cualquier persona. De esta manera tú puedes recibir, de esta manera tú podemos recibir aquí estas moneditas. Tengo 28 moneditas y aquí cada domingo, si es que he hecho algún tipo de transacción, he hecho alguna actividad, esta es la manera de minar. Hoy en día, si no me equivoco, los raris están, no recuerdo en qué valor están, probablemente en $3, $4, no lo sé. Estuvieron como en 20 y tantos dólares o $40 hace un par de meses, cuando estuvo en la parte más alcista. Y bueno, Andrés, con esto terminamos. Muchísimas gracias por haber venido acá. Si tienen más preguntas, vamos a hacer un programa más extenso y más grande de esto, porque esto es fascinante, este mundo. Necesito y me encantaría que realmente se interesen por esto, que vengan conmigo a compartir, a aprender y a saber cómo no solamente vamos a invertir acá, pero como vamos a crear en el espacio. Y nos vemos pronto. Voy a ponerles un poquito de música de despedida, esperemos que les guste, y nos vamos con mi gran amigo José. Muchas gracias por haber venido, muchas gracias a todos, de verdad, los quiero muchísimo. Nos vemos en la próxima entrega y pónganme el tema que quieran hablar la próxima vez. Hasta pronto. Los castillos, los dulces, chocolate.